primera vez que viajé al Amazonas, me monté una canoa. En realidad era como un tronco, ¿no? La primera comunidad que encontré me agarró sin estar preparado. Vivían en una especie de semiesclavitud, ¿no? Ahora lo que no me di cuenta fue lo que iba a significar ese conocimiento de estas comunidades, ¿no? Que era quedarme enganchado toda mi vida con el